Cada objetivo sucede. empezamos. Venga, va, 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 va. Ya, va. Vamos, señores, va. Lada azul. Uno, dos. Twisted fate out, ¿vale? No queremos fres pickar twisted fate. Recordemos que lo hicimos el primer día contra G2 y nos salió mal. Que no significa tampoco que ahora haya que no jugarlo nunca más en nuestra vida. Hay que tener cuidado, ¿no? Con Camille. Sobre todo, el tema es que cambia las prioridades, ¿no? También quien la jugaba, ¿no? Porque Broken Blade. Ah, aprendió mucho en el MSI. Claro, si en el MSI es criminal contra Zeus y Vin, que juegan Camille, que yeah. da, da un poquito de asco incluso, <laughs> pues a ver. Ramel baneado. ¿Le banearán tres junglas al Yoya? ¿Creéis que puede caer Ivern aquí? Ivern. 100%. Ivern va a caer, ¿no? Seguramente. De hecho, para mí el Ivern, más que en este, será el tercer van. Sí. Pero bueno. Pero le pueden caer tres junglas al Yoya perfectamente, ¿eh? Skarner, Skarner, es Carner que es Flex, no. Bueno, Es es jungla, sí. bueno, sí. es, es más top que. Ahora mismo sí es más top, top tal vez, pero para sí, muchos es el top. mejor personaje del parche. O sea que a mí me pega más que lo juega el Joya que, que Mirwin, tío. Hombre, por, pero, estilo, pega por estilo pega más. Por estilo pega más, La verdad. Pero bueno. Sí, y, y le van a quitar y, y le van a quitar Ivern, ¿eh? Y si nos quitan Ivern, nuestras opciones son Hombre, pues en el metajuego actual, Sena se sigue jugando. Hay Nautilus. mucho de Carry decente. eh. Sí. Nautilus está siendo mucho, mucho van también el primer pick. A primer ver. pick, ¿tú crees tanto, tanta prioridad? Yo creo que sí. Mira, no, ahí está no. Nautilus, el Nautilus. Y esto es Cyber, ¿no? Entiendo. A ver, no, todo abierto. Escena, no tenemos, necesidad, no tenemos necesidad de tener que jugar Iber pero… Bueno, pues sí, ha tomado por culo. El, y ahora… Iber, ha por culo. Es que, a ver… Es sí, que su es quiso es que con él me parece bien. A mí me, parece me sorprendería… De madre el ping, me parece de la hostia. Tristana ah. es una buena rotación. Tienes Corky también. Eh, ¿Qué más se está viendo mucho? Sena, lo que pasa es que yo lo de Sena es más una respuesta con... Yeah. O sea, quieren hacer Sena tan kens, pero es, que… es una putada el pick de Tristán aquí, eh, la verdad, ¿eh? Porque te casa muy bien ahí Tristán a medio con Ivar. Oh, sí, ahora bueno, es que sí. Pero bueno, hay, hay más opciones. Bueno, también tenemos la opción de llevar un, un carry a top, ¿sabes? No, pero tampoco... Sí, Corki medio, eh. Tampoco estás obligado a jugar dos carries con no, Ivar? claro, claro. O sea, por ejemplo, con llevar una Jinx, por ejemplo, sí, o algo sí. así, o un, sí. el propio Barus. O sea, con Azir en medio tiene mucha sinergia. También con Azir, por ejemplo. Así que nosotros decimos lo del doble de Carry porque nosotros... Lo hemos jugado bueno, siempre así. De lo tenemos, si queremos. Claro, podemos. Poder, sí, lo que salga los huevos. O sea, realmente, si queremos. es Azir, eh, sí. Azir encima contra Tristania ya lo hemos jugado más de una vez. De hecho, Fresco solo que a, a Cap, si no me equivoco, ¿no? Con, no con, a, con, a Humanoid. A, a Humanoid. Y con Ivern está bien, eh. Me gusta, claro. eh. Es que para mí, esto. Si yo tengo que elegir, escena Sena tan o Corky acompañado de algo? Quizá Jinx. ¿Tú crees que Jinx? Yo creo vamos Puede ser Bodlane. Y ahora vamos, Jinx, vez. O sea, por cómo jugamos nuestro estilo, Real te cuadran en esa composición. Rel, sí, sí. sí, a mí también. Es verdad que luego tenemos que contemplar el Alistar, pero bueno, eso se la entiendo <coughs> los Bans. Y. no sé. hace está bien, Jinx está bien. Jinx a mí me gusta Jinx mucho, ¿eh? Mucho más que Ace, Yo ¿eh? también. ¿Sí? Yo prefiero Jinx que hace. Ah, el Corky. Corky. Vale, es el Corky como power pick. Está muy bien. Vale. No sé cómo será el matchup en medio contra Tristana. No sé si lo vamos a poner en medio, ya veremos. Ver, pues al principio estás bien porque con el, los eh, iba a decir pie veloces. Con los Halo Blaze y la metralleta, la tristana no te mete muchos stacks de granada, ¿sabes? Pero debería de ser para Supa, ¿no? 90% este corky o qué? no, no, no claro eh. es que medio está muy bien muy sí. medio está muy bien sí, 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 sí. contra Tristana yo creo que puede estar bastante bien puede y ser puede ser Corkia de Carriacir medio también ¿no? también es una opción a asegurarte que la lista yo creo que han hecho bien ¿eh? creo que es de los power picks más importantes es obligatorio el… sí. Sí. y de hecho es una putada eh, convertir la lista aquí a ver sabíamos que podía ser un Alistar tercer pick de Vitality. Mm -hmm. la, no, no nos pilla de sorpresa tampoco sí. pero es una putada ¿eh? una Alistar bien jugado contaría mucho a Rell pero bueno ya yeah. en fin eh, me, me imagino que Consideramos que Rel está muy bien independientemente de que, de que esté alistado sí. o no en el otro equipo. no Ya lo jugamos de hecho contra K-Corp, de hecho, ya yeah. el matchup de, de la Bolden. Y fue muy bien toda la partida. Yeah. Es, es importante, más que pensar en lo que es el puro 2 para 2, si nosotros conseguimos entrar en flancos, tenemos además el combo por un lado Margarita, por el otro Rel, tienes un... Un engage muy potente, ¿sabes? A mí, más que el 2 para 2, eh, Quentin, me da miedo la capacidad que tiene Alistar como de deshabilitar a Rel en cualquier contexto de la partida. Claro, es eso. ¿Sabes? Afuera del 2 sí. para 2, me refiero. Es que es un campeón que te puede joder en pelea de Nashor, pelea de Dragón. Es Pero eso. bueno, a ver. Eh, También Rel puede baitear a Alistar, ¿no? Oye, que voy, que no voy, que hagas tal combo, que no. A ver, ya veremos. Es un engage mucho más directo. Ya. Más directo de que si tú haces flash ulti, eso no tiene mucho counterplay, ¿sabes? Mucho, en, eh, mucho CC también, eh, la setup de Vitality. Cuidado esa cadena de CC al Juan Juani, hay que tener cuidado. A ver si podemos tener un poquito de supervivencia a la setup, porque la verdad que como empecemos a caer en las cazadas, puede haber una bola de nieve peligrosa. Vitality cree que Corky es medio, así que ya me gusta el baneo de Kaisa, eh. ¿Qué quieren coger? ¿Es ¿El real ellos? Me gusta el baneo de Kaisa, eh. O sea, normalmente Kaisa es una gran respuesta a LED real y a carcia además le gusta mucho. Con Alistar lo bueno es que puedes permitirte tener uno, uno para dos, el level uno te Quieren permite farmear también. por el rango. Blind pick de Renekton, Renekton. Bueno, okay. Blind pick de Renekton. Dragas con Grasp, está bien. El grasp aquí me gusta <coughs> mucho, eh. Contra Renekton lo neutralizas muchísimo, ¿no? Contra Alistar va bien también, contra Sejuani va bien, contra Tristar incluso. Sí. Verde. Está. Verde, no, pues hay que ver el corki ese, ¿no? Muy ¿Qué sólido es, aquí, si es, o qué es Estaba pensando, si te ves valiente, la otra opción quizás sea el Jax. Pero eso es un matchup mucho más específico de contraataque a la W, ¿sabes? Del Renekton. Buf. Y con el Jax no tienes disengage. <laughs> Tienen El Gragas, el Gragas es muy bueno. Es que el Gragas con Ivern me gusta mucho. ¿eh? El, sí. el cómo se compenetran de manera defensiva está muy bien. Y hey, contra Renekton es muy bueno. El Varus está open. También. Y ahora la gran duda: ¿de dónde va ese corki, no? A ver. Mm. Ya. Yeah. Aquí ya sabemos dónde va el Corky. Es que es viable en cualquiera de ver, las posiciones. O sea, y si Fresh. Vale. Vale. Theri. Me representa. Vale. Eh, a, mí me me representa. a mí me representa. A mí me representa. Ceri. Por cierto. Con God. Justo antes del descanso, España 3, Corazia 0, ¿eh, ¿Reben? Puedes seguir dando de mamar a la gente que te ha llamado Bufa. <laughs> o sea, ha de espectacular. Okay. Te ha llamado Mufa y España ha metido tres chicharros. Gol de Carvajal justo antes del descanso. Estoy en el nuevo arco. <laughs> Te ¿Cuál es el, el nuevo decir, arco? Ahora soy Nostradamus. Ojo. la puta cara. Bueno, mientras no lo seas con Mbappé, eh, Allwood. Ahí también voy a hacer. <laughs> Hostia, un el, Por eso ha maneado Kaisa. Pero Kaisa, lo ha baneado Pero Kai'Sa la ha maneado Koi. Vale, como hemos maneado Kaisa, le permitimos el Real. No sé, ahí se me ha ido. Sí, bastante. <laughs> claro. se, se, me se me ha ido, se me ha ido. Se me se se ha ido la putisía pizza, Gwenty. No, de hecho, eh, sale la, de, ya de, de, voy eh, cuajao. Hostia, a ver, García es. Muy bueno con Ezreal. Sí, me gusta mucho. Muy buen mm -hmm. de toda la vida. Pero es verdad que, hostia, casi que se lo hemos cocinado, ¿no? O sea, sí. me, me refiero. Sí, sí, a, sí. O sí. se lo hemos dejado. Vamos, eh, abierto al 100%. O sea, pero. A mí nuestra setup me mola mucho. A mí también. No creo que el Ezreal sea excesivamente bueno contra nuestra compo, ¿eh? Bueno. o sea, tenemos Ceri, se mueve mucho, tenemos mucho escudo, Sustain con el Gragas, no sé. A mí me mola, ¿eh? La compo es la típica de Evil, yo la veo. O sea, tiene sí, sí. dobla de carga y un buen mid, en este caso el core, y sí. encima a jugar de puta madre. Ya está. Y un en top full tanque que me encanta contar Necton en el matchup. Tienes a Rel también en el equipo. Me parece una setup bastante compensada, tío. De verdad, lo digo en serio. Es me que, que muy bien. Tienes buena solución, aunque yo creo que ya el cambio de líneas no lo deberíamos ver. Pero bueno, tienes buena solución para el cambio de líneas. Tienes también mucha capacidad de. Bueno, el rango, ¿no? Al final. Uh -huh. Estás bien en ese aspecto, es Un escalado espectacular. Sí. Un escalado espectacular. Venga, vas Venga, a vamos, ver. ¡Vamos, vamos, en el vamos, chat, vamos, vamos, vamos! ¡Banderas vamos. en el chat! ¡Vamos, hostia, va! Que España está en el descanso, no me pongáis excusas. No me digáis, ahora todos os gusta el fútbol. Si estáis todo el puto día, Juan al LOL, coño. Claro, si creéis que el fútbol es la esquina de Mahaoca y portero, no me toquen los huevos. Hombre, venís aquí a apoyar al pobre Quentin, que quizás su último año narrando, que está el pobre en las últimas, y vais a ver a España que lleva 3-0. Gente, doble pantalla. O no, Canecro, claro que sí. Una pantalla el partido, está. en nota la LEC? El móvil, móvil pantalla, está pantalla. ¿Quién no tiene dos pantallas a día de hoy? No me toques los huevos. Es que encima el partido lo echan en la 1, no me jodáis. O sea, esto es gratis, chavales. Ponéis la 1 y lo veis. Estaba pensando si no se ha equivocado empezando con la W con el Alistar. <laughs> Porque ahora tú en bot, vale, sí, cabezazo. Pero cuando llegues al 2 para 2. Puedes meter la W lineal, ¿no? Sí, pero es que en el 2 para 2, ¿qué, ¿qué opciones tienes? Claro, ya. pero entonces, ya sí con la Q por lo menos puedes jugar con el Uplay de no me veas con el level 1, que mete un cabezazo, te echa. Sí. Pilla Aftershock también, así que. Ya. <laughs> bueno, vamos a ver, señores, ¿qué tal? La verdad que nuestra setup me gusta bastante. Tenemos buena capacidad de disengage también con, 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 el, propio, con el propio Gragas. Eso mola. Zeri que puede saltar, Corky que tiene la Valkyria, Rel que también salta, Iber que al final no deja de ser un protector para todos, un gano tiempo. La Incluso la propia Margarita que se puede considerar, Quentin, hasta una especie, de, no sé si de disengage, pero sí de poder parar habilidades. Sí, ¿no? que eh, iniciaciones. O sea, sí. Para mí es un tanque, o sea... Literal. No, lo, lo que pasa es que como es una definitiva de un personaje, pues no parece, evidentemente no es un personaje en sí mismo, pero tienes knock-up, tiene capacidad de engage, tiene lógicamente el... Mira, esto es lo que te digo, el Corky Tú normalmente se trata de lo ganas y busca los tres golpes. Ah, pero no va con Heal of Blaze. O sea, aquí no. Aquí no ha salido tan rentable. Pero tenés, ¿no? Usted. Claro, pero no, tiene, no tiene el. Ah, y le ha dado al minion. ¿no? minion. Oh, sí. Oh, sí. O sea, que es verdad que nosotros a nivel 1 tampoco podemos castigar muchísimo, ¿no? O sea, a ver, Álvaro tampoco busca mucha acción. No, ganar level 2 antes. Sí, eh, todo lo que es ganar hierba, ganar un poquito de level 2 antes, posicionamiento, cosas claves en la Volldane. De hecho, vamos a subir ya al level 2. Cuidado, ¿eh? Álvaro es level 2. No va a llegar con la W. El pincho es buenísimo. Se lo dan los dos. En medio tradeo. Veteo que él está perdiendo el tradeo. No, de hecho lo va a perder pues Fresco Uy. Uy, ¿no? De hecho lo va a perder Fresco ah, Primera trolada. sangre para Tristana. Troleada de las grandes. <laughs> la madre que me parió. Flash que ha tenido que hacer el mid -laner francés. Pero ha medido mal el daño. Sí, pero o sea, la, la cosa es: haces el primer tradeo a nivel 1 y lo pierdes. Y, haces, y lo vuelves a hacer a nivel 2 y lo vuelves a perder. Sí. Yo no sé qué esperaba Fresco o sea, Wii de no, este tradeo. No vas a ganar con el PTA y la puta vida. <laughs> claro. Es que en el tradeo largo lo pierdes siempre. O sea, parecía bueno el tradeo. Hasta que en el tradeo largo se ha dado cuenta que ha dicho Fresco o sea, Es que yo ya no tengo nada más para tradear. Para mí, si tú vas con Halo Blaze, sí, porque le mete los tres golpes. Pero si no, ya es muy difícil ganar esos intercambios. Sí, pero bueno. bueno. Por lo menos, por quedarme con algo positivo. El flash. Ha tenido que flashear para matar. Sí, sí. Porque yo creo, sinceramente, no sé hasta qué punto le hacía falta. Eh, creo que sí, para asegurar la sí, sí. Pero bueno, por lo menos ha tenido que flashear. Eh, obviamente, error grande las cosas como son. Pero bueno, qué putada. Además, es un error que jode Reven porque ha sido simplemente por, por querer tradear, ¿no? O sea, es sí. decir, no es una genialidad de beteo. De simplemente ha sido porque Fresco Wii... Yo creo que es falta de dominio de, del matchup y del campeón de Joder, pues, tío. Quizá como Corky en medio se iba jugando relativamente poco tiempo, pues... ¡Qué buena! Ya. Yeah. Madre mía, el daño de grados. o sea pues yo, yo Reven, un, un Corki contra Tristana, tampoco es el matchup eh, imposible de jugar, ¿no? Hostia, cuidado en bot. Cuidado en bot, cuidado en bot Álvaro, cuidado en bot Álvaro, Carci se va a morir, eh, carci se va a morir. carci va a matar. Carci va a matar. Nos morimos en el dos contra 2 Han colapsado encima de Álvaro. Si pueden liberar viene Liver. ¿Se marca? ¿La 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 ver? Viene la, eh, no tiene flash. Carthi, tiene flash eh. No tiene Libre. Sí, sí, pero tiene la E y Minions. Es imposible de pasar por aquí. Nada, nada. De hecho, se puede morir eh, ahí. Joder, lo han hecho ahí. Sí. Sí. Tenemos que salir. Piensa que un, una vez que hay Minions y encima está Alistar por delante, tú no puedes conectar la turuta en la vida, la verdad. ¿Le puedo cortar el back? ¡Uf, qué buena! Uy, uy. ¡Qué buena, Miru. Sí, sí. Que tiene, no tiene la Q subida, ¿eh? Pero está la Sejuani, cuidado. Nunca había visto esto en el Gragas, ¿eh? No sí, me no la, idea. No tiene la Q subida contra, contra Renekton. Tú la normalmente en el matchup de MLML de tanque sí que empiezas con pechazo. Sí. Pero, claro, sin Q es raro. Pero, la Q siendo tanque es bastante useless. Eh, están viendo, eh. Esto es una mierda porque nos han visto entrar. Sí, nos han en la... visto entrar y aquí no aquí. A poder ah, Y no lo vamos a ver. Oh. No, porque vamos yeah. hacia abajo. Me hacia... Ahora, ahora. Oh. Oh. Yeah. Madre. Sí. Ah. Bueno, pero les vamos a ver nosotros también. Así que bueno. Ah, vale, sí. Ojo por ojo. <laughs> les hemos visto, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Hemos visto la, la lista. Eh, hostia, me ha preocupado más que lo de medio, lo de. Eh, lo de dos de... pa dos, tío. Yep, ha sido Lo del 2 para 2 me ha sorprendido, uh -huh. la ah. verdad. Eso sí que no estaba en el guión del partido en, en ningún momento. Han colapsado sobre Álvaro, cadena de CC y al final, pues es que no, no ha podido escapar. A ver, la realidad en el matchup es que Alistar controla mucho a Rell, por eso siempre se piquea. ¿sabes? Joder, pues entonces, tío, si creemos que está tan mal Rell contra Alistar, ¿por qué Blin piqueamos Rell estando a Alistar abierto? Mm, a ver, luego sigue siendo Rell y sigue siendo buena, ¿sabes? Pero en, en línea te de, 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 de controla muchísimo. Ya. Yeah. No puede ser tan proactivo. Ya, pero entonces, hostia. Mmm, luego tienes Rail, ¿sabes? En mid-game. No, no, no. Oye, si luego sale Worthy, no tengo nada que decir. Pero, joder, si el matchup es tan jodido, tío. Es, es complicado, ¿sabes? Sí. Sobre todo porque, ya te digo, no es normal ver a Álvaro morir contra cárcel y Lishan bot. O sea, yo creo que entonces el, el matchup está bastante, bastante mierda. Y también Rail, yo creo que es el mejor Blind Pick sacando Nautilus, ¿no? De support 100%. Es que no hay mucho más sí, ahora. No hay mucho, no más, hay mucho más para Olympic. Si juegas en tan a lo mejor cambias un poquito eso, ¿sabes? Que aparece Lord. Pero tienes Ivern, quieres un Mele Super claro. para iniciar. Claro. Sí, sí. Entonces, es <laughs> lo mejor que tiene rel. Necesitamos que suba el 6000 win, porfa. No queda nada. Sí. La verdad que el partido lo hemos empezado al revés de lo que siempre solemos empezar, ¿eh? A ver qué somos capaces de hacer en el día de hoy, teniendo en cuenta que hemos empezado a morir en las, en las solo líneas, ¿no? Bueno, en, en medio y en. Y en el 2 contra 2. Vamos a hacer el dragón. Eh, tradeándolo por los Kevins. Este dragón va a ser gratis. Mirwin arriba debería estar bien. Ha perdido algún minion de farmeo, pero es level 6. Tiene el teleport. Lo tiene maná, tiene vida. Está, está, está perfecto. A ver. Cuidado. Esta cazada puede ser buena. La curuta es muy buena. Vale, Hailey tiene tiene flash. flash. Hailey vale. tiene el flash. ¡Es amigo! Esto, ¡Vamos! ¡Es amigo! Bueno. Vamos, ¡Vamos! Esto es buenísimo porque además pone flasheando. No Cuidado, que está llegando. Viene el Incas. Es level 6. Esto es una putada. El ya quiere buscar el engage a la desesperada con el flash, pero acaba muerto Vitality que responde bien. Y nos vamos a morir en la zona. En el dragón Hay que intentar huir, pero diría que va a ser muy jodido. Ha respondido todo. Vitality Fresco Uy, que puede rematar. Y finalmente remata. Al menos vamos a rascar la kill sobre real Pero esto le va a salir muy bien a Vitality. 2-6 en el marcador. Ha respondido. Todo el equipo de Vitality a la jugada del dragón. Han venido absolutamente todos. Menos evidentemente Renekton, que se ha quedado en el carril superior. O sea, es que es un nivel lo que saca ese Juan y a, a Iber. Mm -hmm. Ha venido siendo nivel 6, eh. Sí, ha o sea, les ha salido todo. bien la puta troleada de Alistar. Sí. Porque hemos sí, gastado ahí sí. un par de cosas y tal, y cuando han venido una vez CDs. Sí, hemos sido sí. demasiados, ¿no? Hemos perdido tiempo, y ese tiempo ha hecho que, que pueda rotar la Sejuani de, de arriba hasta abajo. Sí. De hecho, yo, creo, yo creo que tampoco te quedaba otra, ¿no? Me refiero, una vez que has ido por Alistar eh, ya, o, o dejas Alistar vivo y te vas del dragón, o lo matas y vuelves. Pero... Ya. Ha dejado los Kevins a la mitad, ¿eh? No sé cuántos habrá hecho. Sí. sí. Aquí hemos hecho todo el comité en en Alistar y luego la idea <coughs> era girar senecial pero es que creo que aquí han saltado demasiados, ¿no crees que sí. Pero bueno, y luego hemos tirado la truta al revés, ¿no? Yo ya creo que tira la, la truta la al revés. A ver, ojo. Ojo, el engage puede ser bueno, Hayley San en problemas, no tiene flash. ¿Vale? El profesor debería morir el combo, vale. el combo, Dios santo de mi vida, Alistar hasta dónde le ha empujado. Vuelva a morir el profesor en este caso. Eh, ¿verdad? ¿verdad? Ah, vamos, eh, va, va, va. Y Kevins, vale. Bien. Kevin? Kevin? Vale. Va. Vamos, vamos, va, 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 bien, bien, bien. Venga, va. 2-1 supa. Bien, Venga. me me preocupa la situación de Tristana sobre todo, uh -huh. pero bueno, sí. poco a poco, gente, poco a poco. Hay que demostrar que no solo somos equipo de ganamos el leer No sé que se sube ni la Q, ¿eh? El Gragi. Ya, ya. Hay que probar el, el Gragas, está bien. Sí, es que en un matchup siendo Gragas tanque, la Q solo te gasta maná. Sí, es que no te es... sirve para nada, el de verdad. Slow, no, no pero... pero ni para limpiar oleadas, en serio, es que no, no, no te sirve no. para nada. El slow que te aporta un poquito de slow, pero Por es que eso. la cual level 1 tampoco es una mierda. Bueno, a ver, tanque, yo supongo que será la build estándar de AP, ¿no? Yo creo que es un gragas tanque. Yo creo que es Abrazo del Invierno. Sí, va a ser el full tanque. Full tanque, sí, garras del Inmortal. Es que cuando vas con grasp. Invierno. Sí. O sea, pues yo pensaba que también lo que decía Canecro, ¿eh? No, 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 no. que sería rollo Roa y. No, yo creo lo, que. Lo puede serapín, hacer, ¿eh? Yo creo que esto es un rescoldo de Bami, Lo que de pasa es que, que si haces eso. Tanque, pero medio AP. Pero si haces eso, necesitas barril. Debería estar bien aquí mira ¿no? Sí. no sé si tiene la E, pero debería estar bien. A ver. Sí, está perfecto. Es que sí, es, que es gragas, buenísimo. Tío. Es buenísimo el Gragas, tío. Madre mía. Tenía el tonel todavía, de hecho, pero hay que medir bien los, los timings para, para que no te lo tires encima de tío. Vale, buen cover este del Yoya, eh. Vale, cuidado, eh, Yoyi. Cuidado, Yoyi. Les has visto, te están viendo, lo sabes. Cuidado, Yoya. Cuidado, Álvaro también. haile San que salta. Supa está debajo de la torreta. No tiene la ultimate. Creo que sí, la acaba de recuperar Supa. Sí. Que está en un momento, obviamente, bastante malo todavía. De hecho, va con preferencia. Pero bueno, hay que aguantar, hay que aguantar estos uh -huh. primeros minutos que son bastante jodidos. El nivel 6 de Álvaro está a caer también, le falta muy poquito. El siguiente web debería subir. Sí. Cuidado aquí en medio. Bien, ha saltado. Vale. Bien, perfecto, estamos bien. Vale, muy bien. Vale, va a subir al 9, ¿no? Fresco Wish si me... no me queda todo bien, huevo. Está, la verdad, bastante mal de experiencia, como podemos intuir, pero bueno. Bueno, a entrar. Es, ahí. es normal. Eh, y como decía quien lo importante, el nivel 6 también... Por parte de Álvaro para poder sorprender con el engage. Tampoco si se tiene muchas ganas de hacer engage, la verdad, en general. No, pero bueno, para defenderse lo tienes ya, ¿no? Sí. tank el Gragas. El. razón. Sí, sí, rescoldo de Bam y Chaleco de Cadenas. Pues es que es la mejor build que puedes tener contra Renekton. Y casi al 8 el yo ya, eh. Sale como mucho de nivel. Por cierto. Es que cuando ha venido al dragón yo lo detenía todas las junglas Sí, yo también lo creo. Ha sido una putada ese timing. Pero bueno. A seguir aguantando, no no queda mucho. Más. No, tenemos el 6 re, el en rel y Alistar aún va a tardar bastante. No, le falta una No, le falta muy poquito para el 6, es una putada. Kraken sí. aquí en medio, esto sí que es un. Sí, 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 no, mira la diferencia. O sea, tiene, tiene ¡Ay, qué bien que lo hemos hecho! No. ¡Qué bien! ¡Ay, vale. ah, qué pena que Ay, ha subido! ha subido al 6, qué putada! ¿Podemos matar igual? Sí, pero aguanta muchísimo. Vamos a ir matándole poco a poco. No, tiene flash, no, no cap, creo. está ah, muerto. Supa, bien. Bien. Bien, ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! <túrgles> Bueno, wow, las kills en súpase son god. Cuidado que Bécio no se pille kills aquí, por favor. Eh, que chequee Margarita. Manda, manda la Margarita, sí, sí, sí. Chequee Margarita y eso, por favor. Vale, cuidado. De debemos saber, bien, hemos visto. Sí, lo hemos visto, he visto. Debemos saber y esto fresco, güey, tío, es evidente. Cada vez que Tristana desaparece del mapa, tiene ganas de rotar. seguro, tío. O sea, es que esto esto es de manual. ¿Le vas a meter una turuta mágica? No te está viendo, imposible. Ahí vale. lo bueno que el R no puede hacer DPS. Tienes enfrente una Rally y la Margarita. Claro, es que y por mucho que tardemos claro. en matar a la Lista, la acaba cayendo. Claro, claro. Es que es cadena de CC eterna. Aquí ahora vamos a ver un pico de poder de, de. Yo creo que Supa tiene casi el Kraken, le faltará muy poco. Sí. Y cuando acabe lo que es el Cura cool, y ya sí que lógicamente se irá mucho en oro respecto a Edreal. Cuidado. Cuidado, le quieren buscar y a Frescovi. Eh. No tiene flash fresco. Palmea con cohetes ahora, aunque solo tengas ah, cuatro. visto a Tristana, ¿no? No, pero Alistar no lo ha visto. Ah, bueno, pero está el joya. Se va a adelantar, cuidado. ¡Oh, uh, ha flasheado! Está bien esto, eh? Vale, vale. ¡Ah! No le ha dado la turuta. ¡Qué putada! Pero sobrevivimos, ¿no? ¿Matamos Estamos a Alistar? Bien. ¡Sobrevivimos! ¡Estamos bien! No. ¡Estamos bien! Yo, Ay, yo vale no H.S.I.! Vale, la... vale, vale, vale. No bien, bien, a la... bien. Buen cover. Buen plash, cover. Las de Alistar Ignite. Sí. ¿eh? Las de Alistar Ignite. Bien. Abajo plaquitas. Guay, placa, ¡Supa no. se pone por delante de la wave, si te fijas! Sí. Bueno, es, es que Supa está por delante de Carcio también. Cuidado, Supa, eh. ¡Te viene la Tristana! Sí, pero lo sabemos. Tenemos info. Tenemos info. Sí, tenemos info, ¿no? Pero va a esperar y si salta, tiene la E ahora. o qué? A ver, ¿A ulti. Mata. ¡Hostia, que lo mata! ¿Qué cojones? No, no, no va a saltar, lo puede matar. A ha fallado un par de cus. Oh. Oh. Oh, ha fallado un par de cus. Oh. Ah. Ha fallado un par de autos. Pues creo que Supa lo quería matar, eh. Sí. La verdad. Cuidado, Cuidado Álvaro. Tienes el salto, ¿no? Vale, menos mal. Pero, Uah, pero claro, Tristana pucada. tiene Tabi, no sé si se ha fijado en eso, ¿eh? Puede ah, ser. Ver, no, no, y tenía de hecho. No, me tiene tiene Tabi y tiene el puto ítem. Ya, está sí. arriba. Mm, ya, no sé si ha estado bien jugado eso, la verdad. Hostia, a ver, por cómo ha jugado Supa, yo creo que él pensaba que mataba, ¿eh? Yo creo que también, o sea, porque él sabe, que que claro, él claro, sabe la porque rotación. Porque puedes escaparte, o sea, según te ha saltado o lo W, yo creo que si saltas el mismo murón de esa zona claro. te piras. Mm. Yo creo. Y que le han coleado en la rotación. Claro. Que han visto que iba para botas. Sí, sí, sí. ah, y sabe sí. sabe que no tiene ulti. O debería. No, pero si de hecho supa ha gastado el ulti él para hacer más daño. Sí sí. ¿sabes? sí, 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 sí. Bueno, dragón, qué putada va a ser buena. Alma tira. de Océano, va. Tira. Alma de Océano, va, venga, chavales, va. No. Alma de Océano, va, chavales. Bueno, de montaña, putada. Ah, qué putada lo de supa. ver si llega a matar es espectacular porque se lleva 650 de locura. oro. Pero o sea, era muy difícil. Yo creo que era, muy, era demasiado riesgo esa jugada. Si me mata Gigi. Si oh. mata es probablemente Gigi, o sea, es muy determinante. Porque como Zeri se ponga por delante con una compola, que tienes un Ivern, tienes un Gragas de front lane, tienes un Corky que parece que no, pero reduce armadura y eso te viene muy bien también. De Sabemos que está ahí, ¿no? No lo sé. Mm. va a salir no. en algún momento. Deberíamos haber visto que ha entrado. Ahora ahora lo hemos visto. Sí, sí, lo estamos pingando. Alistar no flash, por cierto. Fácil forzar en él. Ya. Yeah. Arriba muy sólido Mirwin. Bueno, partida que estamos perdiendo el early game, pero de momento no se nos está yendo de las manos. Cuidado, eh. cuidado que va a explotar la bomba. Va a volver oh, a explotar. Hostia, lo que pega, tú. Que la oh. Xavi, ¿eh? Por parte de Amber. Oh, lo que ah, se nota, lo que se nota o... es los de que pega, tú. <coughs> ha sido una cagada, yes. ¿eh? La, la calentada de Supa, yo creo que ha sido una cagada porque. Tristana ahora mismo está en un punto. Pff, a ver si la podemos parar de alguna manera, pero va a ser muy peligrosa. ¿eh? Va a acabar el cool. No va a llegar a la placa porque se acaba el tiempo justo. Toda la ventaja la tiene él, Beteo, de hecho. Sí. Da, te digo, hemos empezado el mapa con una solo kill level 2. O sea, es putada, ¿eh? Bueno, pero a ver, si lo ves quitando la Tristana, la partida está No, 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 madre, es, ¿eh? es muy jugable, es muy jugable. Sí, sí, sí. El tema es que si la Tristana ahora es Jesucristo y tal, porque la carrea. Yeah. Pero de momento está de puta madre. Seguramente nos aprieten mucho en el segundo objeto de serial, ¿no? Porque sí. van a tener a Tristana muy bien también. Sí. Ahí Lo malo es eso, además es un personaje que tira torres. Si fuese otro, pero es que la Tristana, donde vaya, va a tener un Vamos presión. a pasar minutos jodidos, sí. Sí, va a haber unos Como minutos jodidos. Como dice Kenko, encima de tirar torres, objetivos, yeah. alma de montaña. Bueno, va a haber que aguantar. Va a si aguantamos que... eso, estamos bien. Va a haber que sacar el cinturón, ¿no? Un poquito. De, de su... aguantar aquí quien pueda. Bueno, vamos a estabilizar la partida, sobre todo que no se nos vaya de manos la partida, por favor. Ahora sí que evidentemente cazadas y errores nos va a castigar mucho porque Tristana obviamente con la con la ventaja que tiene, uh -huh. si consigues no volear más para mí es casi definitivo, o sea, va a llegar un punto en el que va a ser injugable. Y vamos a dar el el heraldo, ¿no? No lo podemos pelear bajo ningún concepto. No tiene pinta. Vamos a intentar, estamos pingando la torre de bot. Estamos intercambiando en bot, ¿no? Sí, pero Vamos ulti. A si a tirar ulti algo. para limpiar la oleada a Carsi. Si consiguiésemos maestar a Tristana sería brutal. ¿eh? Es un shutdown. Yo también me extraña que Vitality, teniendo a Tristana así, no juegue para ella. ¿eh? Ya. Yeah. Está siendo raro esto por parte de Vitality que no juegue en el lado de Tristana. Bueno, tenemos aquí colapsado un poquito Hylishang, ¿no? A ver. No puedo entrar. Heraldo en medio. Pero no se abre en medio. Pero Corki tiene prio. Y Tristana tiene TP, pero vaya. O sea, creo que aquí estamos bien posicionados. Esto es solo cabezazo, ¿no? Sí, yo creo que lo Esto es solo cabezazo. Es un heraldo bastante. Es un cabezazo muy bueno, ¿eh? Porque ha perdido vida. Ha perdido vida con la torre, además. Bien, 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 Me sirve bastante. Vale. Un heraldo raro por parte de Vitality. Vale, supa preferencia, 400 de oro por delante, camino del el segundo ítem. Vale, ¿eh? venga, va, me sirve. ¿eh? Me sirve muchísimo. El Gragas Full tanque, El Gragas yo creo que te voy a dar la Q. Quentin, hasta el 13. Eh, pues es probable que hasta, hasta que no tengas 5 sí, sí, puntos o en sea, las otras dos habilidades. Hasta el 13 no hay Q. ¿Para qué? ¿Para quién quiere la Q el Gragas, gente? La partida va a tener un punto de inflexión muy grande en el tercer dragón. O sea, si lo conseguimos... Mira, no, está, no, 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 lo, tiene. no lo tiene, ¿no? No tiene la Q. Y ahora el pechazo no tiene casi cooldown. No, no, que los hostias, al, al, al siguiente nivel sí que tiene la Q. Bueno, no, el Gragas le gana el matchup ya. Cuidado. Cuidado, porque con el Conqueror <coughs> y la R se cura mucho de no te la hagan. No, y el los Hombre, sí, sí, Muy bien. 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 Bueno, si no flashea rápido aquí se le puede complicar, eh. le envenena. One. Sí, si <coughs> viene sí. sí, ese Juan y Palma, eso está claro. Yo digo, en el 1 contra 1, Gragas eh, incluso gana Renekton. Eh, ahora mismo sí, porque tiene muchísimo más sustain. Pero claro, si sí, viene ese Juan y estás jodido, obviamente. Que por cierto, le enerfan en el siguiente parche al Gragas. Cuidado, Supa. Vale, muy bien. Cuidado con la ulti. Vale. vale bien, perfecto. Con Redemption vale. ahí. Bueno, el limpiar por ulti ese Juan. Y le sale Worth a Vitality, en mi opinión, pero bueno, tampoco es súper dramático. No, de hecho no ha tirado a limpiar, supa. No 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 no, 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 que no la he dado. Se lo he metado, ¿eh? No, no, yo he dicho lo tiene. Ah, vale. Vale, vale, vale. Se lo vale. tiene disponible. De puta madre. Perfecto, pues no ha gastado nada. Gracias. Vale, vale, pues un minutito para el dragón. Eh, yo creo que hacemos un outscale bastante grande. Si la Tristana no se va de madre. Tenemos que pasar estos minutos que son buenos para habitar. Qué putada que Milwyn no tenga flash, tío. Ya. Y estamos recortando la distancia. ¿Lo vemos? ¿Lo, vemos, eh? lo vemos. No, pero está el grompe en medio, ¿no? Está el grompe pero, en medio. Sí. Y cuidado, eh, porque todo lo que sea dudar con Tristana se te da la vuelta, ¿eh? Ya son menos de mil de oro, ¿eh? Estábamos antes. No, no, de, sí, sí. Es que estábamos. No, pero sí. en oro en sí. nunca nos hemos ido. 1200 creo que ha sido ah. lo que más, ¿no? Pero. Ha habido un momento que estábamos en números rojos de las cinco líneas, pero después hemos ido. En oro creo que nunca nos ha sacado más de 2000, te diría. 2000? No, no, no. no, no. no, no. Eh, lo que sigue sí es claro que el siguiente. Vale, ¿Eh? ¿Eh, TP. TP, TP, TP. tp, tp? ¿tp? ¿tp? Eh, por cierto, no hay primera torre todavía. Hostia. Minuto 18, Minuto 18. ¿Por 18 casi. Forzar el ulti, porfa. Pues sí, ¿no? Eh, eh, sí, ¿no? Vale. ¿sí? ¿le sirve? Bien, bien, bien. sirve. Alistair no puede jugar esta pelea. Esto eh? es bueno. Deberíamos hacernos el dragón loco. Mira supa, mira supa. Vale. Vale, Uy, la piña. Me sirve, me sirve, me sirve ya, me sirve ya. Está muy bien. Vale, Alistar sin ulti está jodido, no es que Oye, este papel. A a yo habría, que habría que hacerse el dragón, ver, no me jodas. Se va a ir. Renekton. Ah, sí que es cierto que Vitality y puede tirar Renekton TPI e intentar forzar de 5 para 5, ¿Cómo pero es que tiene la Alistar. la puta Tristana, tío? Sí, ya. Es que. El, son 1300. Es lo que iba a decir, que es que Fresh no ha reseteado aprovechando el teleporte, que Tristana sí lo ha hecho. Vale, lo empezamos. Esto es increíble. Si Renekton no hacemos, se queda eh. arriba. No tienen visión. Ulti de Carci. Ahora sí. Pero ya Garenizan, ya, pero Alistar va a pelear sin ulti, ¿no? Algo es algo. Lo van a pelear, eh. Lo van a pelear. Teleport de Renekton. Teleport de Renekton. Teleport de Gragas también. ¡Buen colapso. ¡Buen colapso. ¡Beteo jodido. ¡Beteo salto hacia atrás, eh. Buen tonel, buen tonel. Mirwin, métete ahí. Protege a Supa. protege Se muere. se muere, ¿no? Qué putada. Y Mirwin también está jodido, creo. Sí, y Mirwin ahora está jodido. Mata, mata Beteo? Uno de vida, uno de vida. Trágico. trágico. Creo que ha habido un momento que Milwyn tenía que haber zoneado un poquito más, tío. Ha tirado un tonel, cuidado encima esto. Han matado a Supa, qué putada. Ah, tercer dragón. Bueno, no hay naso. Ah… Creo que ha habido un momento que era muy ganable esta pelea, tío. De verdad, ya. lo digo en serio. Ha, ha habido un tonel. Mi a mirad, eh. Aquí, de hecho. Mirad a Iniciamos en Beteo. Aquí. De hecho. No, nah, no, no puedo entrar más. Aquí el Joya. Yo ya no he fracasado para ayudar, pero. Estábamos acabando el dragón. Sí. No, acabando el dragón no, no. El dragón estaba solo, ¿eh? O sea, el dragón se ha quedado así tocado, ¿eh? Ya. Yeah. Sí. Era Mirwin el que venía. No hemos jugado bien la fight, ¿eh? Ya, es curioso. Estábamos porque… muy separados. El Joya se ha quedado dentro del dragón, hemos sí. pues, iniciado abajo. Y han ganado la fight sin Tristana. Sí. Tristana no ha estado en la fight prácticamente. Se ha quedado con Gragas. La ha ganado Renekton. Mm -hmm. Sí. La ha ganado Renekton, sí. Se ha quedado con Gragas, ya. Qué putada que Mirwin no tuviese Flash en esa pelea, tío. Lo digo en serio. Creo sí. que con Flash hubiera ido a burstear a A Beteo. Pero aun matando a Beteo. Ah, pero es diferente porque luego Gragas. Su... Luego Gragas está libre. Luego Gragas hubiera vuelto a la pelea. Uh -huh. Sí, sí, pero ha sido preocupante que matasen a Supa sin Tristana, desde luego, sí. Ah, qué putada. Y Alistar sin Ulti encima de esa pelea, uh -huh. eh, tío. Sí. Luego ha tenido también, a ver, la suerte. Eh, Gelisang, que justo cuando hace el combo sobre SUPA ha sido cuando Fresh ha saltado el muro y la ha también, ¿sabes? Ya. Yeah. Ya. Yeah. También nos hemos precipitado un poco en la iniciación de Álvaro porque aún no estaba Gragas. Yo creo yeah. que sí. Puede ser. Yo creo que tenemos una compo de ir front to back y no podemos hacer un hard O sea que la iniciación ha sido muy buena, ¿eh? Ya. Yeah. Sí, pero ha habido poco follow-up, ¿no? Solo ha podido entrar SUPA. SUPA, sí. Y claro, para entrar ahí te implica encima gastar el dash de forma ofensiva, ¿sabes? Es que sin gragas no te puede seguir nadie más, claro. Y en el momento que tú has gastado todos los dashes de forma ofensiva, eres mucho más vulnerable. Hostias. Ahí no tiene super Hostia, ha la E. Está muerto. Está muerto, ¿no? Sí, está muerto, sí. Pues esto es Le han dado la vuelta, ¿no? ¿Qué coño ha pasado ahí? Ha tirado una E muy rara, ¿no? No sé si la ha llegado a tirar. Bueno, pero aunque tirase la E estaba muerto. Pues esto es Nashor gratis. Sí, sí, sí. Hombre, si, si nos cazan así estamos jodidos, la verdad. Yo creo que esto sin. sin es que al si hemos tirado TP para no pelearlo. Buah. Bueno. Vale, bueno, es que, si, si, si... Ya tendríamos si, que haber tirado bote con esto. Sí, si, esto es una cagada monumental. Vale. A ver, esto. Yo creo que esto... No hay daño. No hay daño. O está sea, tirando medio. Bueno. Entre el Joya, Mirwin y Rel no matan oh. a nadie. Ahí nos hemos precipitado, por ejemplo, ¿sabes? Hemos tirado un TP para intentar defenderlo full emocional, pero es que no es que no hay nada. O sea, me refiero ahí, tienes que tener sangre fría, quedarte en bot, tirar la torre y yeah. hemos tirado un TP para nada, se ha muerto Supa. Eh, yo no sé qué ha tirado Supa, pero vamos, que igualmente lo han cazado. O sea, tenga E o no, le ha flanqueado a Listar y le ha, dado el, ha tomado a la espalda. Yeah. O sea, una, es decir, una vez que colapsan sobre Supa, nosotros hemos perdido la, la pelea, ¿sabes? Sí, Supa tiene que ser el, claro, el, el, el último al morir. O sea, sí, sí, sí. 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 Si, si todo empieza con, con engage sobre Supa estamos jodidos, claro, porque de ahí no sales. Puedes tener la E, puedes ganar tiempo, pero no había visión. A ver, si, si muere Corky o Zeri, nada más empezar es, es trágico porque con el, sí. con el libre ya se nos cae la con mucho. Bueno, estábamos, estábamos holdeando la partida y hemos perdido la pelea del dragón y, y ahora se han hecho el o sea, Es decir, sí. no, que no puede ir peor la partida ahora mismo, la, la verdad. Necesitamos un throw de vitality fuerte. Es que Fresco que está en un ítem todavía. Sí, ahora necesitamos un throw de vitality. tal cual. sí, sí. la el siguiente ítem. La partida estaba muy complicada, pero si encima cazan a su y Nashore, pues obviamente está 95% perdida, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver si puede haber algún throw de vitality. Lo veo bastante complicado, porque es que además ellos tampoco escalan especialmente mal. Me refiero, tienen a un Renekton 2000 de oro por delante y un Es Tristana reventando la partida. Por lo tanto, bueno, pues están bastante bien. Eh, Supa ya hemos visto que cae bastante rápido. Lo han matado en las dos últimas teamfights de manera consecutiva. La putada alma de montaña encima, en 34 segundos. Joa, es que, es que, que se está si no tienes daño, a la ¿no? Eso te aprieta increíble, sí, el alma. a ah, pensad que no nos hemos hecho un objetivo en toda la partida, ¿eh? Yeah. Un Kevin y porque no lo han dejado. <laughs> un Kevin y no nos han dejado el Kevin, sí. Yeah. Al final luego esto se nota, ¿no? ¿Creéis que tenemos ¿No que, que regalar todavía? el alma o ah. intentar rascar algo? Yo creo que hay que pelear. Por lo menos ver si puedes pelearla, ¿sabes? Ya, pero pelear esto yo creo que es un suicidio, ¿no? Yo creo que con Alma de Montaña no levanta pero es que entonces nunca. Ya, puede sí, de ser, puede ser. Sí, de esa es la teoría entonces tenemos que pelear, pero es una pelea muy yo difícil. Yo creo que Alma de Montaña tristana con cuatro ítems es jodido, ¿eh? La verdad. No tenemos visión encima, es muy difícil pelear esto. Va, amigo, en un barrio de los tuyos, mágicos, tron, loco. Ah, pues es que es muy difícil ahora la partida. Mira, ¿has visto? El, el pokeo ya de Carthy y todo. Es muy, muy complicado. Demasiado déficit de oro, tío. Me gusta que se les acabe el varón, ¿eh? Que si pelean, que no peleen con el Nashor, tío. Cuidado Espérate, que el Nashor Guadala. no se les acaba. Es que aquí, todo, o sea, por rango te están de ah, Hay que dársela, ¿eh? Tenemos redención. Si peleamos, redención no hay la para. van a llevar y nos vamos a morir. Sí, tío. yo también lo creo. Vamos a tradear por en top. Que ceder un alma de montaña, así que siento que es durísimo, Sí, pero es que si no, es que no hay, no hay opción al no cederla, ¿sabes? Sí. Lo, yeah. lo que tampoco podemos hacer ahora es morirnos a la salida, eh, Del dragón. Eso yeah. sí que sería trágico, eh. Que si cedemos el alma, no sea alma y eh, pelea sí, en medio. Alma porque estoy pushando en medio me como el engage. Claro. O sea, esto sí que sería bastante duro y trágico. La verdad. Eh. Pero bueno, partida jodida, eh. La verdad. A ver, eh. ¿Qué queréis que os diga? La partida ha empezado con una solo kill level 2 contra BTO y nuestra bolde muriendo 2-2. O sea, yeah. la verdad que no parecía el día más brillante del equipo, ¿no? Sin duda. Hmm. Sí. A ver. Está, está jodido. La esperanza yo creo que es básicamente. Supa 3-4. Un throw 4 y supa. Sí. Supa sí. con 3-4 ítems creo que puede remar. Esto, sí, pero el tema es que un throw. Pero es que, claro, un, throw llegar, ahora claro. pero es que un throw tiene que pasar. O sea, un throw no es un. O sea, no es algo mágico que caiga del cielo, ¿sabes? O sea, un throw es decir, ¿en, en qué throweas? Diveando no vas a throwear. En un Nashor vas a throwear. Es muy difícil. Tiene que ser, o sea, pensamos es que mucho en throw y tiene que ser una pelea donde nosotros la hagamos extremadamente bien y tengamos incluso una dosis de suerte, ¿sabes? Pero es que ni eso, porque ya con el alma de montaña te protege del throw. O sea, ellos están comprando papeletas todo el rato para no throwear nada. Sí. O sea, no, no, es muy difícil poder throwear esta partida. O sea, vas a cazar a alguien, es que no puedes cazar a nadie en el equipo de Vitality. Es imposible cazar a nadie ahora mismo. No. Vas a ganar un 5x5, /5? pues ahora mismo tampoco puedes ganar un 5x5. Mira. Torreta de bot. Bueno, hemos tirado dos torres, ¿no? Algo es algo. Sí, con, con bounties, dos. pero. Sí. Tristana level 16. Ni damos el tercer ítem en su patio. Por aquí nivel 15. Para le, debe, tener alguna oportunidad. le debe quedar un rato. Es que ahora mismo no le podemos matar, de verdad. Ahora mismo pues para bien. matar a alguien tenemos que. Tardamos. 15 segundos pena. Hay un minuto, Nashor. Lo que sí que nos pondría las cosas muy fáciles es un barrilazo de Mirwin, pillar un carry y shotear. Es lo único. Eso sería un 4 sí. contra 5 ES y que Nada, es, es muy, muy, muy difícil. Sí, sí, es muy difícil. Muy, muy difícil. <coughs> Porque tienen saltos y flashes. Es complicado. Y alma complicado. de montaña encima. O sea, sí, sí. Es que mira, eh. Veteo toca a Tristán a Garagas y mira cómo lo deja, eh. Mm. Y va a full armadura, eh. Sí, que no es que ni siquiera sea. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yo qué sé. Supa, por decirte uno. Yeah. Es que ya tiene Lord Dominic, ¿sabes? Es que mira cómo va el distanaje, fíjate, son tres ítems. Sí, sí, sí. Tres ítems y está en un momento muy malo, ¿eh? O sea, comparado con el resto de la partida, dos ítems y medio contra un alma de montaña. Bueno, ahora ¿no? ha pillado el este, Ha no, pillado pues. el filo, pero bueno. Sí, no, ahora es el único momento donde. Hay que pero va a necesitar el. El, Lord, el do Dominic. Lord Dominic. Sí. Lord Dominic y pegar durante una hora No, no llegas al Lord Dominic ni de coña yeah. la partida. O sea, te tienes que comer antes un varón que está al caer y el puto Elder como tal. Hostia, yeah. si hacen eso, entonces sí que es un throw de ellos. Como yeah. les dejes pillar el Dominic no me jodas. Solo por tiempo, es que claro. plantea claro. su. Bueno, ah, claro. es que si llega el Dominic hay dragón anciano. Claro, claro. O sea. No, lo único que se podría hacer es pillar a alguien por ahí random, lo matas, ¿sabes? Y hacer un 4 a 5 y soñar en sí, ganarlo. Tal cual, tal cual. Ya. Yeah. Es cazar a Tristana, eh, porque es Real entre el Flash la ED, Es real es muy difícil. Este veteo es que se overextende y lo castiguemos. El alma de montaña toca mucho los huevos, tío. Es demasiado oro, tío, el alma de montaña, ¿eh? Y más con la compo que tienen, que sí. es triple tanque. Es que es triple tanque, tío. Vamos a flipear la eh. Hostia. Hostia. Bueno, el partido está muy jodido. Pues es de las mejores que tenemos, en verdad, en plan. Sí. Dentro de lo que se puede hacer. Sí, pero te van a entrar y vas a estar tocado, ¿no? Pero cae lento el naso, eh. Pues claro, me cae. Si estamos por dentro lo más grande, que iba a caer. Sí. De eso se lo ha puleo, gracias. Bueno, <laughs> no, claro, eh, que no puedo hacer nada. Hemos forzado el TP de Renekton, al menos. Hay que ir a la zara, barrio. Vale, qué no. si buena es que, no, en en El engage, este. este también es bueno, último. cuidado. ¡Mete muerto! ¡Mete muerto! Vale, vale, vale. Cinco pa' cuatro, vale, Cuidado, que Carce está? está pegando. No, no, no. Carce está pegando. Carce está pegando, cuidado. carce está pegando, cuidado. Supa tiene que pegar. Supa tiene que pegar a Carci. Chupa tiene que pegar a Carci. No mueren. Eso. Porque son muy tanques, era buenísima, Era buenísima. Era muy buena, No, era eh. cojonuda. En igualdad de condiciones limpias, pero. Era buenísima, eh. Era muy buena, sí. O sea, mejor no ha podido ser engage a todo el mundo, barrir a cristanas. Iban a terminar por estos bueno. si no tienen tanta ventaja son 5 por 0. Sí, ya. Sal sí, sí. cual, las cosas como son, pero. Ya, bueno, pero esa tampoco me vale de nada. No, no ya, no. ya, ya. Obviamente, obviamente. Vale. Pero dentro de lo que teníamos esto era de lo mejor, ¿sabes? Ya. Sí, ya, bueno. Ya. Qué pena, ¿eh? Porque hemos matado a Beteo rápido. Dentro del contexto. <coughs> bueno, pues GG. Había gente en el chat que decía: Deja de ser tan negativo. Pero, chaval, que no es negativo. Es que hay veces que en la vida tienes que ser realista, coño. se te has contado un alma de montaña y 7.000 de oro por detrás, que es que hemos jodido ganar la partida. Sé sí. o sea, hemos jugado la, pe la mejor teamfight posible y nos han ganado aún así. Que, sí, no, sí. que no se puede ganar. Yo sí, matado a uno. En el Lola hay veces que por mucho que juegues bien, no. No, no, no. no has perdido no, no. la partida. El déficit de oro. Es lo que es. Sí. O sea, el alma de montaña al final es para los cinco, eh, les sirva a los cinco… Te sacan 7.000 de oro, o sea, no, no es muy difícil. Claro, la verdad. Es lo que hay. Eso que ha sido una muy buena pelea, pero bueno, claro. Esto de... No, si no tuviesen tanta ventaja, ya, claro. Y si mi abuela <laughs> pesase 63 kilos, sería el extremo del Zamora. No, lamentablemente no lo es. Ya. Es así. Bueno, pues nada. Eh, derrota, no, no hay mucho más, señores. La verdad que nuestras temporadas regulares son... Pues son, son, son las que son, o sea... Ya está, ya está. O sea... Desde luego hay una cosa bastante clara eh, y, y es evidente, con este nivel no vamos a ganar la que la puta vida. O sea, no, no podemos ser tan irregulares en general. Es lo que hay. Yeah. Es lo que hay. O sea, has empezado partido contra Vitality muriendo uno contra uno en level 2 y yeah, la golden. Eso no puede pasar, obviamente. Señores, es que esto no... No sé. Luego, encima, lo peor de todo es que ni siquiera se ha llegado a perder por eso, porque luego hemos estabilizado la partida, pero es que hemos jugado... Eh, o sea, nuestro peor momento de la partida ha sido el momento más importante. Tanto en el dragón como en uh -huh. la cazada, Supa en el o sea si, si al final, cuando se decide la partida, la conclusión es hay una lista flanqueando, cazan a Supa y Nashor gratis y ya ibas perdiendo, es que has perdido la partida. Yeah. Es que has perdido la partida, no tiene mucho más. Pero bueno, pues… pues, pues ya está, señores. ¿Qué le vamos a hacer? 1-3, habrá que, habrá que jugar mañana e intentar ganar. No, mañana no es súper importante ganar. Bueno, mañana sí, ya man. hay que plantearse lo que es. Sí. Mañana es, hay que ya ganar. No hay finales. otro escenario. Claro. Ya esto ya empiezan a ser finales, porque, claro, vamos 1-3, bueno. quedan entonces cinco partidos. Seis. No, cinco, perdón. Seis. Sí, sí, sí. Porque ya vamos cuatro. De estos cinco eh, partidos no. hay que ganar tres. Para entrar en playoffs. Sí. Pero claro. Nosotros nos gustaría. Y sabiendo que, más en ese que... Escenario, <coughs> sabiendo que en ese escenario lo normal es tener un playoff feo. No, pero bueno, en playoffs. Claro. En play vamos a entrar. O sea, en playoffs entran 8 de 10. Pero que la cuenta sea, no tiene que ser en sí, playoffs. Claro. Tiene que ser claro. la de. Es el sorteo. Joder, nuestro bracket es una mierda. Pues ya estamos. Bueno, es que esto es culpa nuestra por no ganar claro. mejores de uno. Es, que, vamos, es, que, es claro. que Es que no entrar en playoffs entrando 8 de 10 es, es, es. No, no, no. lo que dice Quentin es intentar. Entrar con el mejor claro. spot posible, mejor bracket posible. Es que, seamos realistas, claro, llegar en playoffs. Tal y como está la leg, y no es por ser yo un vinagre, es que lo vamos a ver en dos semanas. Esta semana, sí, sí, sí. la que viene la que viene. Tal y como está G2, ¿G2 le va a tocar a alguien de los que no vaya top 2? Claro, claro, uh -huh. claro. Bueno, y si no entras en playoffs, entrando 8 de 10, pues bueno, es que ya no. O ya o no, sea, no, es que entonces no tienes que no, pues, es estar. tampoco ganado, hay eh, mucho debate. Es que ha ganado un mapa, o claro, dos. Claro, sí. Ah, pues bueno, sí, claro, uh -huh. sí, te sí, te quedas sí. fuera, ¿no? Así que no tengo yo claro que tenemos a playoff. Bueno, ya lo veremos, 2000. Hombre, si no entramos pues a playoff, si no entramos a sí, playoff ya, pues no hay mucho sí debate. Sería ya la o sea, hostia. Ya, sí, no, no tiene mucho más. ¿no? Pero bueno, eh, vamos